Neste vídeo imos facer a introdución ao paquete de RQuantMod. É un paquete pensado para manexar datos financeiros, o sea, datos de cotizacións, de bolsa, etc. Neste, bueno, ímonos centrar únicamente no que nos interesa, no que é manipulación de datos, sen entrar nas súas múltiples posibilidades que se escapan do que é unha materia de estadística. Pero alguén interesado nas finanzas pode ser de interés. Ben, como sempre, vou crear un directorio de traballo. No que vou colocar as cousas que necesito. Esas cousas vai ser unha colección de chuletas. Habitual nesta materia. E así estarei preparado para traballar. Teño xa aquí un proxecto incluído, pero podía ser creado a partir de RStudio ou ser copiado de calquera outra carpeta. Funciona igual. E a partir de aquí abriría o RStudio. Entón abrimos neste proxecto. E temos xa RStudio aberto. Preparamos un script para esta sesión en blanco. Imos usar aquí a chuleta de QuantMod. QuantMod é un paquete que é necesario instalar previamente. E é aquí, package, install QuantMod. Eso teño instalado, por lo tanto non executo. Pero necesitaría de facer unha vez co caixa que de instalado o novo disco duro. Unha vez instalado o novo disco duro, hai que cargar a memoria Library QuantMod. Dar algunhas informacións que non son relevantes para o que queremos. Entón, empezamos. Comando getSymbols. É o comando que descarga valores. Hai que informar do ticket e da fonte na que queremos descargar. Se mirades getSymbols no help, damos distintas posibilidades, das cales Google xa non funciona, porque deixou de dar históricos financeiros. O ANDA e a V necesitan registro, creo que son gratuitos, pero necesitamos registrarnos. Por lo tanto, imos centrar solo en Yahoo Finance, que de momento deixa baixar datos históricos financeiros sen necesidade de registro. Entonces, con esto, en principio é suficiente. Como son os datos que imos descargar? Se imos a Yahoo Finance, vemos, bueno, esta é a portada, pero podemos ver aquí en IBEX as características do que imos descargar en datos históricos. Os datos históricos que proporciona Yahoo son bastante habituais. A data na que se recollen os datos son cotizacións diarias, o valor na apertura, o valor máis alto e máis baixo do día, o valor ao que pechou e o valor que pechou asustado. Que é isto?
As oscilacións dos valores de bolsa débense non só a que suben ou baixan cada día, senón a distintos factores, que poden ser o pago de dividendos implica un cambio no que é un desconto no valor. Pode haber splits separados, separar as accións en dúas ou en máis para que o valor non pareza tan grande, ou distintos cambios que non afectan realmente o seu valor, pero que se fai que os números sean distintos. E as series, para poder ser analizadas, deben ser homoxéneas. A serie homoxénea son os datos axustados, que en principio aquí coinciden, posto que en ningún destes días hai cambios na forma de elaborar os datos. Realmente nos traballaremos cos datos axustados, serán os que nos interesen. Volume, cotizado en cada momento. Entón, con isto vemos un pouco que é o que se pode descargar. Entón, imos facelo. Neste caso, TFMC son e o ticket de Telefónica. Esquecen un detalle que como se consiguen estes tickets? Pois un pouco de paciencia. Normalmente deberían aparecer nos componentes ou cando buscamos a cotización, pero ou buscamos unha empresa que coñezamos e xa imos observando os distintos tickets que ten. En particular, o que hemos usado en este ejemplo, TEF.mc e Telefónica, mercado continuo. O sea, o valor de Telefónica cotizado no mercado de Madrid. Podéis ver Telefónicas incluidos en otros mercados. Pero de momento nos vamos con este mercado de Madrid. Executámoslo. De momento na memoria teña vacía. E ao descargar aparecenos en memoria 3.mc o valor que acabamos de descargar. Se por exemplo quero descargar o IBEX, o IBEX é un pouco particular porque necesita este signo. Pero o xeto que descarga é IBEX, sen ese símbolo. Ben, teño dous valores. Que máis se pode facer? Dous ou máis valores podense descargar xuntos. Pero tamén podo limitar o momento desde que día se descargan hasta que día é a periodicidade. Aquí coloco periodicidade mensual. Datos desde 25/7/2012 a 25/12/2015. Podese modificar. E aquí, tres valores. Entregando, poniendo un vector de nomes. Executase. Entonces estos son estos valores que me acaban de descargar. Podemos botar un vistazo. Por exemplo, GEA, os seis primeiros valores. E vemos o que vos enseñei antes. A data,
que actúa como nome de línea, de registro, apertura, máximo, mínimo, como pecha, volumen e IBES ajustado. Podes facer un summary e podemos mirar que tipo de estructura é. Un objeto XTS. Un objeto XTS é un objeto para series de tempo, algo sofisticado. R base ten objetos TS para series, pero XTS aporta máis cousas. De feito, en finanzas tende a identificar este tipo de columnas, como as típicas columnas de valores cotizados. Ten a ventaxa de que plot, que é o comando xenérico para gráficos, se metedes un XTS, identifica-o e fai un plot adaptado, que queda bastante aparente. Ben, podríamos facer o mesmo para BBVA, IBES, Telefónica, e ir probando cousas, pero antes vou facer algo que, por lo menos para mí, é habitual, que me parece aconsellable. Como acabo de descargar os datos, para non andar descargando cada vez que quero executar, vou guardalos. Pero vou guardalos en formato de R. Os tres: IBEX, BBVA e Telefónica. Un formato RDAT. Este é un formato específico de R e permite guardar calquera objeto que teñades en memoria, mantendo as súas propiedades. Ben, isto paso para aquí. Completo un pouco porque fixen un summary. Un plot e gardo tamén este código. DR. Ben. Pecho, limpo memoria, por si acaso, e inicio otro script. Lo primero en este script será cargar lo que guardé antes. Comando load. Con tablodo, se me encuentra. Cargo, mira de que ahora está vacío a memoria ou environment, e agora xa teño os tres valores que guardei antes. Se pode empezar a manipularlos e, polo tanto, presentar as cousas de QuantMod. Xa fixemos algunha gráfica, podemos extraer cada unha destas columnas. Bueno, hai varias formas. Podes pensar nela tamén como un data frame, extraer as cousas como data frame, pero ten comandos específicos. Por exemplo, interesan os valores ajustados. E os demais podemos prescindir deles. Por lo tanto, creo un IBES solo cos valores ajustados, unha telefónica
No acabo fácil para distinguir los dos originales. Por eso abrimos nombres y colocarlos en minúsculas. Recordamos que R diferencia mayúsculas y minúsculas. Telefónica, una gráfica. Bien. Una opción que tenemos es agrupar los tres valores con merge, mistura objetos. Pero si abrimos, o sea, si cargamos inicialmente con mod, y en qué hora ya tenemos cargado el conveniente telo al inicio do script, entonces usamos un mesh introducido por PanMod, que funciona mejor, por lo menos con ficheros XTS. Si os coloco así y tengo un datos formado por esas tres columnas automáticamente. De hecho, parecen los nombres demasiado longos. Voy a cambiar. Conservo los nombres originales, los que se descargaron, porque cuando creamos estas nuevas variables, o tener una estructura XTS como si fuese un data frame, no cambia los nombres. Considera que sigue siendo un data frame más pequeño, por lo tanto mantengo el nombre de columna. Cambio yo con esto. Podría hacer lo mismo con cada uno de estos IBs, de estas variables. Pero en principio, bueno, dejar. ¿Qué cosas me permite hacer con mod, aparte de lo que vimos? Juntar. Esto no es más que una precaución. Lo habitual para objetos de finanzas es trabajar con objetos tipo XTS, pero para algunas operaciones de R puede dar problemas. Entonces, si necesitas transformarlo en data frame, esta sería la forma de hacerlo. Bien, ¿qué nos puede interesar? En algunos casos hay NAs. Aunque me parece que en ese periodo no se me coló ningún. Pero en caso de que existiesen NAs, la forma de quitarlo es NA.me. También, previamente debes hacer una exploración para ver qué tipo de problemas aparecen. En ocasiones, tengo visto que lo que aparece es que en determinados momentos los volúmenes son cero. No tiene sentido. Por lo tanto, esto así eliminarlos. En este caso no hay ningún. Este comando, which, ¿en qué posiciones o volumen de def.mc e igual? Para hacer una comparación de esto igual a esto, es necesario poner dos símbolos de igual, e igual a 0. Está entre paréntesis, guarda en memoria en 0 y al mismo tiempo saca el resultado. Probaré el IBEX. En este caso tampoco existen. Si existiesen, podría eliminarlos. De esta forma.
¿Qué estoy haciendo? Se pone en, bueno, en 0 debería haber unas ciertas posiciones. Si yo escribo IBEX de posiciones, pues sáleme o valor de IBEX en esas posiciones del vector. Pero si yo pongo menos, sáleme todas menos las que aparecen ahí. Usanse habitualmente para eliminar. Pero dado que no hay ninguna, no sería necesario. Quedamos como referencia. Cálculo de retornos, que será realmente lo que más usaréis, cálculo de logaritmos. Retorno en comando genérico de R. Div, o sea, o valor de un día menos o valor anterior. Supuesto, no primero valor es un NA, puesto que o primero valor que tenemos no le podemos restar ningún. Aquí sí tiene sentido eliminar NAs. Que no son NEA. Admiración es símbolo de negación. Se no está. Otra particularidad que me parece que no mencioné. Tenemos datos mensuales. ¿Por qué? Porque al descargarlos, no script anterior. Pedinle que fuese periodicidad mensual. Entonces se me aparecen así. Bien, esto sería una operación típica. Estas son retornos, diferencias. Retornos netos. Diferencias en porcentaje. Este es un comando específico de QuantMod. Del. Comparade, estos retornos obviamente son diferentes que el anterior. Estos son en tanto por cien. También tienen ONA que se puede eliminar. Y por último, logaritmos. Pueden ser calculados así. Y trabajas habitualmente con retornos logarítmicos.
Este rato no son comparables a estos, pero no son exactos. Sois usar mucho por las sus propiedades, pero digamos, equivalen cuando los retornos son muy pequeños para poderse considerar equivalentes. Cuando son grandes, no es tan aconsejable usarlos. Pero el caso es que se ven por ahí continuamente. Digamos, por lo menos esto es una opinión personal. Tiene sentido cuando analizamos series, porque las series en logaritmos tienen mucho mejores propiedades que las series en precios. De todas formas, en ocasiones tengo duda de que sean, en este caso, retornos en logaritmos no son 100% exactos. Estamos perdiendo un poco de exactitud. Compénsase por la facilidad de manejo, pero a día de hoy se manejan los ordenadores. No estoy muy convencido de que siga teniendo sentido solo por facilidad de manejo, pero de todas formas creo que se ve por ahí. Solo una cosa más de cuando no. Igual que calculamos retornos dos datos sin hacer nada, podemos calcular retornos anuales, mensuales, semanales, mensuales, trimestrales, a partir de los nuestros datos. Voy a hacer el ejemplo solo para anuales, puesto que ya tengo feito retornos mensuales. Entonces, solo podría conseguir trimestrales o anuales. Si lo ejecuto, como siempre, olvídame de poner las minúsculas. Tengo retornos anuales 2012, 2013, 2014, 2015. Dos años que manejo. Bien. Entonces, guardo el script. Remato esta sesión.